refleja un hilillo de luz. Su vestido perlado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Oh, 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 oh. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Es para mí un gusto y un placer saludarles en una emisión más de su programa Todo el Poder al Pueblo. Este espacio creado desde el Partido del Trabajo en Zacatecas, especialmente para usted que nos puede seguir en las redes sociales. Recuerde que mi nombre es Renata Ávila y usted puede contactarnos en Facebook, búsquenos como Partido del Trabajo en Zacatecas. En Twitter encuéntranos como @ptsac1. Asimismo, pues los invitamos a seguir las páginas distritales y municipales de nuestro Instituto Político aquí en Zacatecas. Y como ya lo notó, hoy pues va a ser un día un poco más relajado con respecto pues a la temática que habíamos estado tocando. En el programa anterior hablamos de una interesante participación del profesor Alberto Anaya en una videoconferencia que dio con la Escuela de Cuadros en Oaxaca. Dimos a conocer pues varios puntos importantes, entre ellos los preparativos que nuestro Instituto Político está llevando a cabo para el tema de la renovación de los diferentes órganos de dirección en todas las entidades a nivel estatal y a nivel municipal. Recuerde que lo que es a nivel federal, la Comisión Ejecutiva Nacional y la Comisión Coordinadora Nacional va a ser hasta el 2023 cuando se renueven estos órganos de dirección. Pero hoy sábado 23 de mayo, queremos dedicarlo a un poco al ocio. ¿Y por qué un poco al ocio? Porque hoy le traigo tres interesantes propuestas, dos de música y uno más de literatura. Bueno, más que nada no es tanto literatura, sino más que nada es poesía. En la música ya escuchaba usted a este interesantísimo grupo Real de 14 con su clásica canción Azul, que vamos a volver a escuchar para platicar un poquito de este grupo que la verdad a mí me sigue encantando. Por Real de 14 se formó en 1985, dando su primer concierto pues en la Ciudad de México el 12 de diciembre. De inmediato comienza a sobresalir entre el resto de los grupos de la época al apostar por el blues, un género musical que si bien tiene una buena cantidad de seguidores en México, no tiene ningún representante sobresaliente, lo que convirtió pues básicamente a Real de 14 como el primer pues exponente de este género aquí en México. Dentro de las estructuras propias del blues, pues han realizado fusión con géneros como el rock, con el jazz, con el swing, y las composiciones líricas y musicales de José Cruz siempre han tenido un soporte musical por músicos virtuosos de respectivos instrumentos. A ello, pues sumando el talento poético de Cruz, ha convertido a Real de 14 en un grupo respetado y popular, considerados bajo la Barranca y Santa Sabina. ¿A poco no? Deliciosa esta canción Azul de Real de 14. Escuchemos un poquito más de esta melodía. Y de Real de 14 vamos a cambiar drásticamente de tema y llegamos a la propuesta poética, y este es Jaime Sabines.
Tengo en mis manos este libro que se llama Recuento de Poemas de 1950 a 1993. Para mí es mi favorito. Trae un compendio de pues escritos del escritor, del poeta mexicano, que la verdad valen muchísimo la pena. Ahí uno pues puede ver a Jaime Sabines en todos sus matices. Y sin duda alguna, pues este es un autor ya clásico e imprescindible que no debe de faltar en nuestros hogares, y menos en este momento que tanto lo estamos requiriendo, en tanto a el tiempo que estamos pasando pues al interior de nuestros hogares a consecuencia del COVID-19. Este autor, pues ya les decía, es un clásico adorado por miles de lectores de todas generaciones. Nació en el año de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y como lo señala pues ya Octavio Paz, uno de los mejores poetas contemporáneos de nuestra lengua, muy pronto desde su primer libro encontró su voz, una voz inconfundible. Y de Ali Chumacero agrega: arcilla siempre, desilusión en ocasiones, rechazo de lo puramente estético, enemista con lo retórico, gusto por lo informal, demencia de los sentidos, alegría del polvo enamorado. Todo eso que consolida el destino de quienes viajamos en el arca de Noé. Se torna en su pluma un lamento que habrá de sobrevivir. Delicioso Jaime Sabines. Y quiero pues en este tenor también dar lectura a un poema que también me gusta mucho. Se llama Nada, que no se puede decir nada. Y dice así: déjame hablar ahora, no es posible. Quiero decir que eso, que lo otro, que todo aquí me tiene muerto, medio muerto, llorando, porque nos pasa a veces, nos sucede que el mundo, no solo el mundo, se complica, se amarga, se vuelve de repente un niño sin cabeza, idiota, idiota, idiota. Y el café ya no sirve, ni el cigarro, ni hablar de soledad, ni de insomnio, ni de locura, ni el lamentar a voces el corazón de rana que uno tiene en el pecho, ni el sollozar tan largo que nadie nos escuche. Es cierto que la paz, que el equilibrio, que el cielo puro y tonto, es cierto, pero si soy este que soy, ¿qué queda? No es que alguna mujer, pueda que sea, nos haga falta ahora. Una mujer, quién sabe, a veces nos ocurre pensar que estamos solos. Es que el día renace, es que la noche sobrevive, es que mis ojos lejos, en un frasco, peces de luz entonces, devorando. Hay muchas cosas que no alcanzo, el frío, pero ¿qué cosa alcanzo? No miro ya, no toco, no he llorado. Mentira, que yo lloré, no es posible. No se puede decir nada ni tanto. El frío parece, sí, una viuda llorando. Jaime Sabines. Y su cama rota como sombra. Los adultos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Si te dijera, amor mío, y hemos llegado a nuestra tercer propuesta de este sábado 23 de mayo. ¿Y ya lo escuchó? Escuche de fondo esta deliciosa también melodía. Al alba, de Luis Eduardo Aute. Es uno, o más bien fue uno de los cantautores pues más representativos que muchas generaciones pues ha marcado, entre ellas la de una servidora. Y desafortunadamente este año 2020, para ser precisos, el pasado 4 de abril,
nos dejó en este mundo. Pues el poeta que siempre entendió que el amor era preferible a la guerra, al odio y a la violencia, el cantautor que con su voz trémula y honda recordó la noche más larga al alba, Luis Eduardo Aute, pues sí, murió aquel 4 de abril de este año, se fue solo, como casi todos los enfermos que mueren estos días, pues allá en España, por el COVID-19, sin familiares cercas, y después de haber sufrido un deterioro físico por la enfermedad crónica que arrastraba desde hace pues ya un par de años. Su voz, su mensaje comprometido y poético, su rostro de hombre bueno y generoso. Fue recordado pues básicamente desde el confinamiento. Escuchemos un poco más de Luis Eduardo Aute, porque también llegamos hoy con nuestra propuesta, nuestra cuarta propuesta adicional, que ahorita se las comento. Tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Ahora sí, acabamos de llegar a nuestra cuarta propuesta. Ya nos quedan pocos minutos para este espacio informativo de Todo el Poder al Pueblo. Y le comento, el día de ayer, viernes 22 de mayo, nuestro comisionado político nacional del PT en Zacatecas, el diputado federal Alfredo Femat Bañuelos, participó en una pues videoconferencia que estaba convocada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, donde se tuvo hasta la presencia del doctor Enio Milán Valenzuela, quien es profesor investigador del Colegio Mexiquense. Y en ese sentido, pues la idea en esta videoconferencia era empezar a construir entre todos los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en coordinación con algunos académicos, una propuesta en materia económica para el rescate de nuestro país ante la pandemia por el COVID-19. Porque sin duda alguna, la falta de actividad que se ha tenido en los últimos dos meses está pegando desafortunadamente a nuestra economía, tanto en México como en los estados, en los municipios. Y ahora se está buscando la manera desde los diferentes poderes en el país, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo y el judicial, a todos sus niveles, de ver la manera de cómo rescatar. En ese sentido, estuvo muy interesante la propuesta del diputado Alfredo Femat. Pues básicamente lo que está proponiendo el legislador es crear el Banco Migrante y apostarle al Atlas de Potencialidades. Propuso pues este tema, dice que necesitamos comenzar por identificar las potencialidades que tiene cada región de este país, para que con el poco recurso que se tiene a nivel gubernamental se impulsen una serie de proyectos estratégicos que promuevan los encadenamientos productivos que tanto hacen falta, pues finalmente para detonar las economías a nivel regional y municipal. Así pues lograremos fortalecer el mercado interno, dijo el legislador. Básicamente dice que pasada la pandemia, una consecuencia grave pues va a ser de que muchas personas se han quedado sin empleo, desafortunadamente, y aunado a que se han quedado sin empleo, pues viene también el tema de que no van a tener prestaciones, ni siquiera nada de seguridad social para tratar de sacar adelante a sus familias. Así que es urgente que desde todos los esfuerzos gubernamentales se trabaje en este tenor. En cuanto al tema del Banco Migrante, el legislador zacatecano dijo que se espera que este mismo sea pues parte de lo que es el Banco de Desarrollo, que ya había sido anunciado por el presidente de la República, y así lograr rescatar a México. Esto fue todo por este día.